Antes, yo creo que ese prejuicio de que el es un prejuicio muchas veces sin mala intención, yo creo, ¿eh? Pero ese prejuicio de que la policía local, pues eso, son como menos, ¿no? Como que tienen menos formación, como que tal. Ojo, cuidado, que hay policías locales, como tú bien dices, que se lo están currando. Son muy ágiles a la hora de cambiar sus programas formativos y son más ágiles que la Claro, administración del Estado. lo tienen más Entonces, fácil. rápidamente, como venga gente con voluntad de cambiarlo, te lo cambian y se convierten en una policía local, sí, pero cuidado, que se convierten en una policía local súper operativa y con unos programas formativos a lo mejor muy potentes, ¿no? Entonces, yo no creo que por el hecho de ser autonómico, local, nacional, Guardia Civil, militar, vamos a decir, se tenga más o menos formación. Sino que yo creo que todo el mundo más o menos estará al mismo nivel por generalizar. Por lo tanto, no creo que haya que hacer esa discriminación de decir, no, vosotros no porque sois más malos. Porque utilizando esa lógica, quitarle las armas cortas también. Que No, no y aparte. es más peligroso un arma larga que un arma corta. Que un arma corta en manos de alguien que no sepa usarla, que tenga un nivel de instrucción muy bajo, casi nulo, es más peligrosa que un fusil. Que el fusil, por lo menos, el control de hacia dónde está apuntando es más fácil. O sea, que por lo menos eso lo tienes. El arma corta con un giro de muñeca acaba apuntando a saber dónde acaba apuntando, ¿no? Entonces, no es más peligroso un fusil. No tiene por qué ser más peligroso. Y si tengo mala formación para llevar un fusil, también la tengo para llevar una pistola. Entonces, Y con. quitarle la pistola también, ¿no? Pues, ¿y Correcto. por qué no se la quitamos? Si son tan malos, ¿por qué no se la quitamos? Pues, ¿por qué no? Porque no son tan malos. Eso va a empezar. Bueno, claro, e incluso viendo a cosas de más bajo nivel, hay muchos cuerpos de policía local que incluso cuando llegan, simplemente le ves los medios y le dan mil vueltas. Tanto el número de efectivos como personal, el tipo de vehículos, los materiales de dotación que llevan los agentes, le dan mil vueltas a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.